Silvia, buenas noches. Susana, buenas noches. Estamos en vivo. ¿Sí me escuchan bien? Espero que no haga tanto ruido el día de hoy. Annyeonghaseyo, Fabi. Annyeonghaseyo, banggatsumnida, yeoreobun. Oseoseyo. Apenas estamos iniciando, perdón, una disculpa por la tardanza. Iniciamos la transmisión unos cuantos minutos atrasados, pero aquí estamos. Aquí estamos. Sí, se escucha bien, muchas gracias, Loreto. Fabi, 네, 선생님, 들어요. 네, 선생님, 잘 들려요. 이렇게 voy a poner. 잘 들려요. 다시. 타티, buenas noches. 안녕하세요. 반갑습니다, 여러분. Hoy, de nuevo, aquí en la página de Facebook, yo puedo hablar coreano. Aquí en la página de Facebook, todos los lunes, miércoles y viernes estamos aquí en la página de Facebook a las 9 de la noche, hora de México. A través de transmisión en vivo, estamos aprendiendo coreano. Cómo hablar y cómo escribir, etcétera. Sí. Hoy, ay, perdón, no había abierto el archivo. Voy a buscar. ¿Dónde está? Hoy es el 16. Bueno, antes de iniciar, estamos aquí en la página de Facebook. Ruidos. Irina, buenas noches. Monroy, Irina Monroy. Buenas noches, bienvenida. Bienvenidos a todos. Aquí estamos de nuevo. La página de Facebook, yo puedo hablar coreano a través de transmisión en vivo. Están buenas las músicas de la calle, ¿eh? A través de transmisión en vivo aquí en la página de Facebook. En casos que no habían podido Inai, hi, hello. De Mar, buenas noches. Si en caso de que no habían podido ver las clases pasadas, aquí en canal de YouTube, con el mismo nombre pueden encontrar Yo puedo hablar coreano. Aquí están todas las clases pasadas. Hoy, el día de hoy, no se va a hacer transmisión en vivo en YouTube porque está un poco malito Jorge. Ya lo conocen a Jorge. Ojalá que se recupere pronto. Esperemos.
Gloria, buenas noches. Oh, ¿qué hice? Ay, no. Ay, ¿qué hice? Ay, ¿qué hice? No es cierto. Voy a cerrar esta. Ok, ya. Ok, hoy. Hace ruido esa moto. Susana, muchas gracias, muchas gracias. Esperemos que se recupere pronto Jorge, porque sin él no podemos hacer eso. Así que, como les había dicho, gracias a Jorge que fue posible arrancar con este proyecto. Bueno, hoy, la vez pasada, hoy es el miércoles. El lunes estuvimos aquí con las personas con preguntas y respuestas, ¿no? Cosas que tenían dudas o algún mito o algún rumor. Ah, es que profe, sabe que había escuchado algo así por ahí. Sí, tuvimos un tiempo de resolver algunas dudas que tenían, pero hoy ya regresamos y vamos a seguir con oraciones. Vamos a ver algunas oraciones y analizamos y cómo están armadas y cómo se puede aplicar para poder nosotros armar oraciones también. ¿Okay? 문장 만드는 법. ¿Cómo formar oraciones? Cómo formar oraciones. Vamos a leer este. 저는 맛있는 빵을 만드는 사람이 되고 싶습니다. 그래서 학원에서 빵 만드는 것을 배웁니다. 저녁에는 빵 가게에서 아르바이트를 합니다. 빵 가게에서 일을 하면 학원에서 배운 빵을 만들어 볼수 있고 사람들이 좋아하는 빵을 알수 있습니다. 제가 일하는 가게는 entre paréntesis 뭐뭐 하는 곳이라서 손님이 많이 옵니다. 일이 힘들지만 행복합니다. Voy a leer de nuevo. Un poquito más rápido. 저는 맛있는 빵을 만드는 사람이 되고 싶습니다. 그래서 학원에서 빵 만드는 것을 배웁니다. 저녁에는 빵가게에서 아르바이트를 합니다. 빵가게에서 일을 하면 학원에서 배운 빵을 만들어 볼수 있고 사람들이 좋아하는 빵을 알수 있습니다. 제가 일하는 가게는 (parenthesis) 곳이라서 손님이 많이 옵니다. 일이 힘들지만 행복합니다. Hasta aquí. Vamos a analizar
oración por oración, pero esta para resolver este problema, al rato vemos, ¿ok? Primero vamos a ver, primero oración. 저는 맛있는 빵을 만드는 사람이 되고 싶습니다. 저는 맛있는 빵을 만드는 사람이 되고 싶습니다. así como la traducción directa sería así: yo quiero ser, 저는 되고 싶습니다. Yo quiero ser. ¿Qué es lo que quiero ser yo? La persona que hace ricos panes, ¿no? Maschinen pan. Ricos panes. ¿Ok? Eso sería traducción. Perdón, de la moto. Esa es la traducción directa. Pero pues así como yo quiero ser, ¿qué es lo que quiero ser yo? La persona que hace panes, ¿no? O sea, es un panadero. Yo quiero ser panadero que hace ricos panes. 저는 맛있는 빵을 만드는 사람이 되고 싶습니다. De aquí, en esta oración, perdón, en esa oración, sujeto sería esta, ¿no? Saram. Saram es sujeto. ¿Por qué? Porque lleva la partícula. Partícula. Perdón, a ver un segundo, ¿eh? Estoy checando a ver si está actualizando bien el chat. Y Saram y es una partícula subjetiva. Por eso sabemos que Saram es el sujeto dentro de esa oración, ¿no? Si en caso de que tengan duda, durante la clase, no pasa nada. No se preocupen por interrumpir la clase. Siempre tenemos que salir de dudas en el momento. ¿Okay? Oh. A ver si hasta aquí. ¿Tiene alguna duda, pregunta? Pues ahorita vamos a ver esta. Es una dinámica para poder asistir, poder acceder a clase privada, la cual vamos a tener el día 5 de julio por Google Meet. ¿Okay? La dinámica es muy sencilla. Nada más compartir esta misma publicación, o puede ser cualquier publicación de la página. Yo puedo hablar coreano. Segundo es suscribirse en canal de YouTube. Tercero, seguir en Instagram. Cuarto, es enviar las evidencias de esos tres anteriores, ¿no? Para poder verificar quién ha cumplido los requisitos. Si en caso de que sea esta, compartir esa misma publicación. Aquí está, 17 veces compartidas. Pero ojo, solamente a mí me parece dos
personas que habían compartido la publicación. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando comparte, tiene que ser público, ¿sí? Para público, para que me parezca aquí, ¿okay? Porque si es privado, a mí no me va a aparecer aquí. Es muy importante para poder saber quién había compartido la publicación y así. ¿Okay? Ya con esos, cuando cumplen esos requisitos, pueden entrar a clase privada, la cual vamos a tener en 5 de julio. Bueno, seguimos. ¿Cómo formar oraciones? Habíamos visto este contexto, ¿no? Y vamos a ver, vamos a analizar una por una oración por oración. Aquí la primera es 저는 맛있는 빵을 만드는 사람이 되고 싶습니다. Yo quiero ser la persona que hace ricos panes. O sea, ups, perdón. O sea, yo quiero ser panadero que hace ricos panes. En esa oración, este sujeto es Saram, ¿sí? ¿Por qué? Porque lleva la partícula subjetiva. Es una partícula indicadora de sujeto, ¿sí? O sea, está indicando que esta Saram, la persona Saram, es sujeto, ¿no? Dentro de esa perdón, esa oración. Entonces, todos los demás que son objeto pan es objeto, ¿no? Porque ¿cómo sabemos que pan es objeto? Por la partícula. Esta es la partícula indicadora de objeto. ¿Okay? Entonces, Saram, la persona, es sujeto de esta oración. Pan es objeto en esa oración. Entonces, si los demás, ¿qué son? Vamos a ver, vamos a analizar. 맛있는 빵. 는 es como a ver, ¿dónde puedo poner? Aquí voy a poner, vamos a ver, de un nun, ¿no? Esta es una, son partículas, ay, perdón, son partículas auxiliar. ¿Sí? ¿Cuál es la función de partículas auxiliares? ¿Sí? Maschinen. Bueno, esta, chonun, este nun, es una partícula. Es una partícula auxiliar, pero esta es un poco diferente. Es la terminación, ¿sí? Es un adjetivo, mashita. Es una conjugación, mashinen. ¿Sí? Nun
Es una terminación que hace la función de partículas auxiliares, pero no es una partícula, sino es la terminación, ¿okay? Esta es una partícula. Vamos a ver, esta, la terminación que hace función de partícula auxiliar. Maisinnen pan. O sea, ricos panes. O pan rico, ¿sí? Esta, maisinnen, maisita. Esta está describiendo cómo es el pan, ¿no? Esa es la función de las partículas auxiliares para poder describir o darle un significado a un sustantivo, ¿no? Al parecer no está actualizando bien este chat. Aquí voy a ver. Tú, José, buenas noches. De aquí me perdí. Apenas estamos iniciando, estamos analizando unas oraciones. Miren, hola, buenas noches. Es el Fabio es la que sustantiviza al verbo, no, no al verbo, sino al sustantivo. O sea, darle pan es un sustantivo, ¿no? Machine es el adjetivo. Maisinnen pan. Pan rico. Esta está auxiliando, o sea, le está dando una descripción sobre este sustantivo, ¿no? Maisinnen pan. Esta también. Mandilda, es un verbo con la terminación la cual hace una función de partícula auxiliar. O sea, no es una partícula, sino es la terminación. ¿Okay? Entonces, esta mandunen. Mandilda, hacer, ¿no? La persona que hace, ¿sí? Con esa terminación, este verbo está auxiliando o está haciendo una descripción a este sustantivo, a la persona, ¿no? Chonun, yo, o sea, yo soy el tema principal dentro de esta oración. ¿Por qué? Porque esta nun es una partícula auxiliar que indica cuál es el tema principal dentro de una oración. Entonces, chonun, 맛있는 빵을 만드는 사람이 되고 싶습니다. Esa parte es predicado, ¿no? Bueno, hasta aquí. Tengo 싶습니다. Quiero ser. Esa es la parte. ¿Con qué color vamos a pintar? Ay, no se ve tan bien. Bueno. Tengo 싶습니다. Vamos a pintar con esta. Esa es la parte es predicado, ¿no? Yo quiero ser, pero ¿qué es lo que quiero ser yo? ¿No? La persona. O sea, yo quiero ser la persona, pero
¿Quién es esa persona? Mandenen. La persona que hace. Yo quiero ser la persona que hace. Pero esa persona, ¿qué es lo que hace? Mandenen. Mandenen. ¿Qué es lo que hace? Hace panes ricos. ¿Ok? Ay, perdón. 저는 맛있는 빵을 만드는 사람이 되고 싶습니다. Aquí el sujeto dice Saram. Es el sujeto porque ese es el que es lo que quiere ser, ¿no? Yo quiero ser la persona. 저는 yo. Yo, este es el tema principal que está auxiliando, está describiendo quién es el que quiere ser la persona. 사람이 되고 싶습니다. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Hay alguna duda o pregunta que tengan aquí? Mashita. Mashita. Sí, es un verbo. Bueno, es un adjetivo que funciona, que hace función de verbo. Mashita, badopta. O sea, sabe rico, sabe feo. Es un adjetivo que hace función de verbo. No sé si recuerdan que habíamos visto cómo armar oraciones básicas, ¿no? Puede ser una de ellas, puede ser sujeto, adjetivo. Por ejemplo, aquí puede ser así. Por ejemplo, pani masita. Pan es rico. El sujeto pani masita, adjetivo. Adjetivo que está haciendo función de un verbo. O sea, esa parte es predicado, ¿no? En esa oración. ¿Ok? Ay, ese chat no está actualizando bien. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta que tengan? Podría ser, es una oración compuesta, ¿sí? Pero ya conociendo más o menos, no es tan complicado. Como siempre les digo, para poder dominar un idioma como coreano o cualquier idioma puede funcionar, tiene que escuchar muchísimo, tiene que escuchar muchísimo, pero así exageradamente muchísimo. Primero tiene que abrir los oídos para poder abrir la boca. Primero es escuchar y luego hablar. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta que tengan? Ahí abajo puse una pequeña explicación. Nun. ¿Sí? Bueno, voy a pintar misma. Nun. En ese caso, maishinnen, mandunen, no son partículas, sino son terminaciones.
Omi. Omi quiere decir terminación. Perdón. Terminación. Porque partícula se dice, en coreano partícula se dice chusa. No sé si es un poco complicado. Vamos a ver. A ver, Iraida. ¿Puede después volver a poner el texto para seguir la explicación? ¿El contexto completo? Aquí, sí. Vamos a leer. Voy a leer una vez más para poder resolver. Esta, ¿sí? 저는 맛있는 빵을 perdón. 저는 맛있는 빵을 만드는 사람이 되고 싶습니다. 그래서 학원에서 빵 만드는 것을 배웁니다. 저녁에는 빵 가게에서 아르바이트를 합니다. 빵 가게에서 일을 하면 학원에서 배운 빵을 만들어 볼수 있고 사람들이 좋아하는 빵을 알수 있습니다. 제가 일하는 가게는 parenthesis 곳이라서 손님이 많이 옵니다. 일이 힘들지만 행복합니다. 저는 맛있는 빵을 만드는 사람이 되고 싶습니다. Quiero ser un panadero que hace panes ricos. Creo, por lo mismo, entonces podría ser también jagón eso. Jagón es jagón es una institución privada donde enseñan donde dan cursos, ¿no? Cursos de cualquier tipo de cursos. Puede ser algún idioma, puede ser cocina, puede ser maquillajes, etcétera, ¿sí? Pero es el lugar, ¿sí? Y es la institución privada. Hagwon. En el instituto, pan manden cosas. Beunida. Beuda, aprender, ¿no? Aprende a hacer pan. Yo quiero ser un panadero que hace panes de ricos. Por lo mismo, en el instituto yo aprendo a hacer panes. Chonyeogeneun, pancake, hasta aquí, pancake. Es una tienda de pan, una panadería. Eso ya sabemos, ¿no? ¿Dónde? En la noche. Esa palabra podría complicar un poquito porque es una palabra extranjera. Arbeit, Arbeit, que yo recuerdo, si no me equivoco, es una palabra alemana. Es un indicando como un trabajo informal. Fabi, o sea, que en esa oración lo vuelve adjetivo al verbo. Si te acuerdas. Una de las formas de oraciones básicas es sujeto y adjetivo. Adjetivo haciendo función de un verbo, o sea, siendo parte predicada de la oración. Susana, todo eso lo va a subir, ¿verdad, profe? A la página. Sí, en la página se va a quedar.
grabada la clase, pero en cierto tiempo se borra. Entonces, pero en canal de YouTube siempre se quedan ahí. Una academia, Iraida, sí. Muchas gracias, una academia. Arbeiter를 합니다. Arbeiter를 합니다. Puede ser que voy a poner así. Arbeiter를 합니다. O sea, trabajo. O tengo trabajo informal. 저녁에는 빵 가게에서 아르바이트를 합니다. O sea, en la noche trabajo en una panadería. Pan 가게에서 일을 하면 학원에서 배운 빵을 만들어 볼수 있고, 있고, go es todo eso ya habíamos visto, ¿eh? Es una partícula. De conjunción. Pan 가게에서 일을 하면 por trabajar en una panadería,학원에서 배운 빵을 만들어 볼수 있고, puedo hacer práctica haciendo panes, ¿no? Lo que había aprendido en la academia. Y 있고, 사람들이 좋아하는 빵을 알수 있습니다. Podría saber, podría darme cuenta o podría saber cuáles los panes que le gusta a la gente. Saramdel, las personas, ¿no? O la gente. Trabajo de tiempo medio. Arbeit podría ser de trabajo, de tiempo completo. ¿Sí? O sea, Arbeit no necesariamente es trabajo de medio tiempo, sino es un trabajo informal, más bien. El cual puede ser trabajo de medio tiempo, también puede ser trabajo de tiempo completo. Muchas personas de menor de edad de esa manera tiene su empleo. Es un empleo informal, eso por decir. Porque dice de noche, pues de noche puede ser tiempo completo, ¿no? Puede trabajar toda la noche. Saramdul, la gente o las personas, saramduri, jwahaneun bangeul al su isseumnida. Que puedo saber cuáles son los panes que les gustan a la gente. Llega irán en donde yo trabajo. Llega irán en yo trabajo. La tienda, ¿no? Paréntesis, lo que tenemos que buscar, ¿qué es lo que va entre paréntesis, ¿no? Koshirazo, es un lugar. Pero, ¿qué lugar es? Sonnimi mani omnida. Tiene muchos clientes. O viene muchos clientes. ¿Y por qué viene muchos clientes, no? ¿Por qué vienen muchos clientes? Porque es un lugar famoso, no sé, que puede tener un punto estratégico o sobre una avenida grande, etcétera, ¿no? 일이 힘들지만 행복합니다. El trabajo es difícil. 힘들지만, a pesar de que es difícil el trabajo. O pero el trabajo
Es difícil, pero soy feliz. La 3, Iraida, es correcto. Yumyongan es famoso. Número 1, Gandanan, simple. Número 2, Hangahan. Hangahan. ¿Cómo podría traducir eso? Hangahan. Sin mucho tránsito, ¿no? Sin mucho tráfico o tránsito de la gente. Yumyongan, famoso. Vioman, Vioman es peligroso, ¿sí? Que vienen muchos clientes, ¿por qué? Porque es famoso, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta que tengan? Bueno, mientras, a ver si forman sus preguntas, estamos aquí en la página de Facebook. Yo puedo hablar coreano. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche estamos aquí a través de transmisión en vivo. En clase de coreano, ¿sí? En caso de que no habían visto las clases anteriores, pueden encontrar aquí en canal de YouTube con el mismo nombre, pueden encontrar Yo puedo hablar coreano. Aquí pueden ver todas las clases pasadas. Okay, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta que tengan? Sin... Hoy habíamos, perdón, habíamos visto la primera oración del contexto, ¿no? 저는 맛있는 빵을 만드는 사람이 되고 싶습니다. Yo quiero ser un panadero que hace ricos panes. Okay, si en caso de que no tiene alguna duda o pregunta, el día de hoy vamos a terminar la clase aquí. Sí, en caso de que tuvieran y no alcanzaron a preguntar, a ver, Iraida. Yo compartí el mensaje en Instagram y en el grupo de WhatsApp, también en mi página y mi Face. Muchas gracias, Yeraida. Si en caso de que no tienen dudas, preguntas, aquí vamos a terminar el día de hoy la clase. Y en caso de que no alcanzaron preguntar ahorita, pueden dejar ahí comentarios de mismo video o de misma clase, aunque había terminado la clase, pueden dejar ahí sus comentarios con sus preguntas, ¿okay? Muchas gracias. Hoy terminamos hasta aquí. No se les olviden compartir y seguir y suscribir también YouTube e Instagram también, ¿okay? Muchas gracias. Buenas noches. La próxima... ¿Ya tengo ingreso, Iraida? Sí, ya tienes acceso. En la misma semana, el lunes, en la mañana, antes de mediodía, les voy a mandar el link a todas las personas que cumplen con sus requisitos para que tengan acceso a clase privada por Google Meet. Silvia, buenas noches, profesor. Gracias, Kiskasen. Muchas gracias, Silvia. Gracias a todos. Nos vemos el viernes, el 18. Vamos a seguir con el mismo contexto para analizar más a detalles, más a fondo de otras oraciones. ¿Okay? Muchas gracias. Kiskasen, buenas noches.
Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.